ahora están así, ven, van así una temporada y lo pones en maravilla. Haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked, and I have been here many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel it? Allí es donde está la segunda. El que avui hem inaugurat no és una obra faraònica. A totes llums s'aprecia que és una actuació senzilla en un cost molt contingut i feta per l'equip humà de servicis del nostre Ajuntament. Això sí, és una simple actuació que ens ha permès ubicar una vegada més a l'Olleria en totes les redes socials i internet, tant nacionals com internacionals, perquè ens coneguen, si cap, un poc més. Significa aquesta actuació el dinamitzar el turisme i el comerç de la nostra població, perquè contràriament als estereotips que coneguem i que estan divulgats, els autocaravanistes realitzen compres, sopen en restaurants, és a dir, fan i aporten riquesa en la nostra ciutat. Volem convertir l'Olleria en un lloc de referència turística en el nostre entorn per a generar riquesa, ocupació i benestar a través de l'impuls d'un dels sectors econòmics més importants del nostre país, com és el turisme. Per a concluir, quisiera agradecer a Miguel Ríos, presidente nacional de la plataforma de autocaravanas, la PACA, i a Javier Vila, presidente autonómico de dicha plataforma, toda la ayuda, primero a Miguel por estar aquí, por haberse desplazado desde su Andalucía natal, como a Javier por toda la complicidad y todo el apoyo que me ha ayudado en poner en marcha esta actuación. Habéis venido de Barcelona, de San Sebastián, de Almería, de Alhaurín de la Torre, habéis venido de Cádiz, habéis venido de Madrid, de Cantabria también, habéis venido de Oviedo. Gracias a todos y perdonadme si me dejo algún punto de origen de alguno de vosotros. Os deseamos lo mejor este fin de semana en nuestra población, que estéis todos bienvenidos, que disfrutéis de la Olleria y que sobre todo publicitéis nuestra hospitalidad. Muchas gracias a todos. Tengo ahora el placer de pasarle la palabra a don Miguel Ríos, que, como decía antes, es el presidente nacional de la plataforma de autocaravanas, la PACA. Desde hoy, la población de Olleria va a aparecer como punto de encuentro y de llegada para todo un sector que aglutina
el turismo que más crece en toda Europa y en España también. Por lo tanto, muchas gracias, señores, por habernos dado esta acogida, que esperemos ser merecedores de ella. Muchas gracias. El señor Ríos volía hacerle entrega al poble de l'Olleria de una placa conmemorativa. Este área, que esta infraestructura que inauguramos en este momento, es una infraestructura que consideramos básica para una línea de promoción de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento de l'Olleria, como iniciativa del concejal de fiestas y turismo en este caso, ha impulsado una promoción turística del municipio de l'Olleria. L'Olleria no estaba aprovechada su riqueza turística que disponemos, y estamos revitalizándola e invirtiendo y potenciando este potencial turístico. Y también, pues, daros la bienvenida a todas aquellas personas que habéis venido para disfrutar de un fin de semana en l'Olleria. Vamos a esperar que el tiempo, pues, nos respete y se puedan desarrollar todos los actos que les hemos preparado, que disfruten aquí con nosotros, que visiten los monumentos que disponemos aquí en l'Olleria y que estamos en fase, como hemos dicho, de potenciación, y esperamos tenerles muy pronto aquí entre nosotros. Hoy es un día alegre, una alegría que queremos compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Hay que tener imaginación para gastar poco, invertir poco y, sobre todo, gestionar bien. Y esto es lo que se ha hecho aquí en l'Olleria. Se ha invertido poco, se ha hecho aquí un agujero, se ha arreglado el tema de la toma de agua, ha habido imaginación, ha habido voluntad, y hoy es una realidad. Inversión poca, atención mucha. En un momento que estamos hablando todos los días de crisis y historias, aquí no hay crisis. No hay crisis, hay menos crisis. ¿Por qué? Pues porque se intenta gastar menos para hacer más. Y sobre todo con una idea impresionante. A los responsables, al responsable de turismo del ayuntamiento, enhorabuena. La idea es magnífica. Primero, porque hay una atención a la gente que nos visita. Segundo, porque la inversión ha sido lo que ha sido. Y tercero, porque la gente que va a visitar l'Olleria va a ver que la comarca de la Vall d'Albaida es impresionante. Con sus monumentos, con su historia, con su buen hacer, con la temperatura, que esto ni se compra ni se vende. Y sobre todo por la acogida del pueblo de l'Olleria. A todos ustedes, sean bienvenidos. Sepan que l'Olleria es su casa. Lo digo yo, que no soy de aquí, porque cuando vengo me encuentro como si estuviera en mi casa. Y segundo, a toda la gente de l'Olleria, pues enhorabuena, porque sus gestores, su alcalde, sus concejales, la gestión la llevan magnífica. Que tengan buen tiempo, que nos visiten muchas veces, que siempre aquí en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia, y como no, en l'Olleria, serán bien acogidos. Buenos días y muchas gracias.